Oiga, ¿cree usted que de veras hay vampiros que salen de las tumbas al anochecer? Soy Drácula. Realmente muerto. Debe ser sublime. La danza de los vampiros. Alibori, estos seres no reflejan su imagen. Y esto no es todo. Esto no es todo. Hay aún otro ser humano al que están preparando en este momento. Y... Hubo una princesa. Era la mujer más radiante de todos los imperios del mundo. Saltó hacia su muerte. La princesa es un río lleno de lágrimas, de tristeza. Bienvenido a mi morada. Tú eres Dragoste. Tú eres... Este dragoste a Vizimele. Dios mío, ¿quién es usted? Yo le conozco. He cruzado océanos de tiempo para encontrarte. Ya he visto demasiadas cosas extrañas aquí. Sanguinarios lobos persiguiéndome a través de un infierno azul. Esta tiara es aquel que encuentra el amor verdadero. O empezamos en el momento en que nací a las tinieblas, calmarte el sufrimiento y darte otra vida. Porque ninguna criatura de Dios es como nosotros, ninguna se parece tanto a Él. Nos observan comer en platos vacíos y beber en copas vacías. No puedo volver a darte el aliento vital. Te resistes a lo único que puede darte la paz. ¡Llamas eso paz! Somos depredadores. ¡Eso!
Es tu ataúd, amor mío, disfrútalo. La mayoría no tenemos la oportunidad de saber qué se siente. Quiero más. Por supuesto que... No quiero morir. Pero muerte somos. Supone que la muerte tuviese piedad para amarte y liberarte. ¿A quién dirigiría su pasión? ¿Y Dios no existe? Yo no sé nada de Dios. Ni del diablo. El amor te une a mí. ¿El amor? El amor. ¿Me dejarías por Armand si él te llamara? Lo siento, la semana pasada no tuve oportunidad de presentarme. Me llamo Edward Cullen. Tú debes de ser Bella. Sí. No sabes las cosas repulsivas que estaban pensando. ¿Y tú sí? ¿Cómo lees el pensamiento? Puedo leer todas las mentes de este local. Y en cuanto a ti, nada. Sé lo que eres. Dilo. Un vampiro. Y así el león se enamoró de la oveja. La sangre humana nos provoca una especie de frenesí. Y resulta casi imposible parar. En mi familia nos consideramos vegetarianos porque nos alimentamos de la sangre de animales. Había tres cosas de las que estaba absolutamente segura. La primera... Edward era un vampiro. La segunda, una parte de él, y no sabía lo potente que podía ser esa parte, tenía sed de mi sangre. Y la tercera, estaba incondicional e irrevocablemente enamorada de él. Thank you.